YouTube de Veisper San Feliu. Con este vídeo retomamos la actividad que hace un par de años se había quedado parada y por los motivos que sean. Y lo que vamos a intentar es hacer una serie de vídeos que tengan cierta continuidad. ¿Cuál es el propósito? El propósito es comentar sobre los problemas que existen en nuestra ciudad y de las acciones que se toman. En concreto, de las acciones que está tomando el equipo de gobierno de nuestra ciudad. Acciones que muchas veces, desde nuestro punto de vista, consideramos que son equivocadas. Por supuesto, vamos a hacer una crítica además, pero esta crítica debe ser una crítica constructiva. Este canal está abierto a todas las personas que quieran colaborar y quieran aportar datos y conclusiones. ¿Sobre qué temas vamos a hablar? Pues muy bien, los temas sobre los que vamos a hablar van a ser pues, el Servicio de Atención Domiciliaria, el SAD, la Comisión Técnica sobre el Modelo Directivo del Ayuntamiento, presupuestos, por supuesto, del año 2020 a 2022 y de los que vayan surgiendo. Vamos a hablar de cómo se está gastando el dinero el Ayuntamiento, de qué hace con el remanente que tiene. Hay que recordar que el Ayuntamiento, si no recuerdo mal, tiene ahora mismo una deuda de 14 millones, que en un momento dado, con ese remanente, podría ir rebajándose esa deuda. Vamos a hablar del plan urbanístico Riera de la Salud más Lluví, un tema que viene también de lejos y que no se ponen de acuerdo en la manera de solucionarlo. Vamos a hablar también, por supuesto, del complex. Hay que recordar que el complex ha generado una deuda de 1.400.000 euros y que, de alguna forma, pues esto está en litigio y hay que ver cómo se soluciona este tema. Pues hablaremos mucho de esto. Hablaremos de los residuos y la limpieza viaria. Y un tema que a mí me gustará también hablar mucho es de la transparencia. De la famosa transparencia que dice el Ayuntamiento que tiene, pero sin embargo cuando vas a solicitarle un dato no lo aporta, no te lo da. Pues bueno, todos estos temas son los que vamos a tratar. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, vídeo de presentación. Muchos ánimos y continuamos.